es una odisea americana. Cuando vi por primera vez el Cañón Negro, dije, vaya, ¿cómo es posible que un río haga algo así? En el estado de Colorado se encuentran 5 de los parques nacionales más hermosos y diversos del mundo. Para los parques nacionales de Colorado, el agua es la vida. El agua transforma nuestro mundo. Nos da la vida. Es el corazón del mundo. El corazón del mundo. Parques nacionales de Colorado. Episodio 2. Agua. El otoño es un gran momento para visitar el Parque Nacional de las Rocosas. Todo el paraje se encuentra sumido en un profundo proceso de transformación. El follaje cambia de color. Podemos ver cómo se estremecen las hojas del álamo temblón. Comienza el celo del wapití. Es la mejor estación para venir. Es la época en la que parte de Estados Unidos aún disfruta de los últimos días de verano. Sin embargo, con la llegada de septiembre, el otoño toma por asalto el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Es el comienzo de un gran cambio, donde el agua es la gran protagonista. En las Rocosas, en un solo día de septiembre, se suceden varias estaciones: verano, otoño e invierno. Todo en un solo día. De repente, llega una tormenta. Una tormenta que incluso puede descargar nieve en las cimas. Con nubes bajas, las nubes se mueven como si fueran olas en el océano. Y tu cerebro tarda un poco en darse cuenta de que no estás en la playa. Tienes la suerte de estar mirando las nubes a tus pies. Cuando las nubes están bajo las cimas, estás como en una isla que emergiera del mar. Bajo las nubes, es como si uno estuviera en otro mundo. Parece que las Rocosas se hubieran quedado congeladas en el tiempo. En las praderas cae la primera nevada de la temporada. Y solo estamos a 12 de septiembre. La nieve y el hielo se derretirán rápidamente. Pero esta primera tormenta de septiembre es un frío recordatorio de que en las Rocosas puede nevar en cualquier mes del año. Con noviembre llega también el invierno. En las montañas más altas del Parque Nacional, las condiciones climáticas árticas durarán 6 meses. Vientos fuertes. Fuertes y muy fríos. Tormentas repentinas y muy violentas. Y nieve. Mucha nieve. En las cimas del parque la nieve puede alcanzar los 7 metros de espesor. Estas potentes nevadas proporcionarán un suministro de agua crucial para el año siguiente. El invierno es el secreto mejor guardado de las Rocosas. Muchos creen que es cuando el parque muestra lo mejor de sí. Adentrarse en el parque con este paisaje invernal es algo único.
El silencio, las montañas blancas. Solo se escucha el ruido de los esquís deslizándose. Es un momento mágico para visitarlo. Después de 7 meses de nieve y frío, hay señales y sonidos que anuncian el final del largo invierno. Todo comienza con una sola gota, que se convierte en un regato, que a su vez se transforma en un arroyo. El parque alberga algunas de las montañas más altas del territorio continental de Estados Unidos. Y con un empujoncito de la gravedad, la nieve derretida solo tiene un lugar a donde ir. Los arroyos de montaña crecen con el deshielo y se convierten en el corazón de todo este ecosistema. Y el agua atraviesa el valle a toda velocidad, sorteando las rocas, cruzando las praderas que ya comienzan a reverdecer. Casi desde cualquier rincón de los más de 1000 kilómetros cuadrados del parque, se puede escuchar el eco de la primavera en las rocosas. Más de 600 kilómetros de arroyos recorren el parque. Los arroyos de montaña del Parque Nacional de las Montañas Rocosas son el alma de casi todo lo que se viene a disfrutar. Tenemos ranúnculos floreciendo en los límites de los campos nevados. Las flores, los animales, todo es nuevo. Todo está renacido. Alimentados por el agua del deshielo, los bosques de álamos se despiertan con una explosión de verde primaveral. El guapití comienza a mudar su desgastado abrigo de invierno y aparece una nueva generación. Las marmotas, roedores de la familia de las ardillas, se animan a salir de sus madrigueras. Su hibernación es casi como un milagro. Entran en un estado de aletargamiento profundo. Su respiración baja de 60 inspiraciones por minuto a solo una o dos. Su temperatura baja algo más de 4 grados. Entran en una leve hipotermia. Es la hibernación que les ayuda a sobrevivir al invierno. Con más de 7 metros de nieve en las cimas, el deshielo continuará hasta bien entrado el verano. Los arroyos quedan divididos en dos vertientes por una cordillera de montañas llamada Divisoria Continental. La divisoria continental atraviesa casi por su centro y de norte a sur el parque. Las cimas más altas dividen los arroyos. Los de la vertiente occidental fluyen hacia el Pacífico, los de la vertiente oriental hacia el Atlántico. A primera vista, este arroyo de la vertiente occidental de las Rocosas se parece a cualquier otro de los que hay en el parque. Sin embargo, este es diferente. Es la cabecera de uno de los ríos más importantes del mundo.
El río Colorado nace en el Parque Nacional de las Rocosas. Aquí lo puedes cruzar de un salto. Y sin embargo, se trata del mismo río que ha modelado y sigue modelando el Gran Cañón. En este tramo podemos disfrutar de la magia de su nacimiento, del agua y de todo lo que proporciona al ecosistema y de lo que hará luego en el Gran Cañón. En el Parque Nacional de las Rocosas viven grandes mamíferos que se aprovechan de este periodo de abundancia. El wapiti es un animal muy grande. Puede medir 1,80 m hasta el hombro y pesa entre 220 y 350 kilos. Y tiene un apetito voraz. Se alimenta de sauces y algas. En un solo día, un ejemplar adulto puede consumir hasta 36 kilos de vegetación. La primavera deja paso al verano, y los bosques y los prados de las Rocosas se llenan de macizos de flores silvestres. Y entre todas ellas, hay una que se ha convertido en el símbolo, no solo de las Rocosas, sino de todo el estado. Los colores de la Quileguia caerulea nos dicen por qué. Tiene el azul del cielo, el blanco de la nieve y el centro amarillo del oro de Colorado. Por eso es la flor del estado. Un aroma exquisito y un néctar muy dulce. El verano es impresionante, pero muy breve en las Rocosas. A principios de septiembre, los vientos del cambio llegan al parque. Hemos completado el círculo. Estamos de vuelta en la estación más dinámica de todas. Durante los siguientes 2 meses, los sonidos del otoño resonarán en las montañas rocosas. Es la época de celo, ¿no? El wapiti, o ciervo canadiense, es uno de los iconos del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. A principios del otoño, la población del parque llega a los 3.000 ejemplares. Durante esta época, hacen gala de toda su belleza y poderío en un ritual que se repite todos los años, la berrea o celo. El macho es fuerte, valiente, una criatura asombrosa. Los machos adultos llegan a pesar hasta 450 kilos, las hembras algo menos de la mitad. La reúne a todas en un círculo cada vez más cerrado. Un solo macho puede reunir un harén de hembras al que protegerá y con las que se apareará. Se enfrentará a cualquier macho que las pretenda. Nos ofrecen todo un espectáculo en el que vemos a machos persiguiendo a grupos de hembras, intentando mantenerlas juntas mientras se enfrentan a cualquier otro macho rival. Es todo un espectáculo. Antes de que acabe el día, la historia de este macho se complica de forma dramática. Todo comienza un atardecer, como una hermosa postal de septiembre. El wapiti es un 6. Eso quiere decir que tiene 6 puntas en sus 2 astas. Nuestro wapiti comienza la jornada con un baño de barro. Lo hace porque le gusta que su pelaje se oscurezca y esté cubierto de barro. Le hace parecer más grande, eso para empezar, y por alguna razón las hembras los prefieren oscuros. A veces ellos mismos forman su propio barro y se revuelcan en él. Y eso les da un aroma extra muy especial, a las hembras les encanta. Ese aroma tan especial tiene el efecto deseado. Nuestro protagonista tiene compañía. El wapiti debe tener unas astas muy grandes, las más grandes, y debe parecer lo más grande y oscuro que pueda.
Además, su llamada debe ser hermosa y musical. Con estos tres atributos, las hembras, la hembra alfa dirá, yo quiero estar con ese tío. Pero ahora es cuando se complican las cosas. Entre el macho y su posible harén hay 6 metros de carretera asfaltada. El espectáculo causa lo que aquí se conoce como atasco guapití. Un atasco guapití es lo que sucede cuando varios coches se detienen en mitad de la carretera para ver algo emocionante. Y a veces alguien tiene que recordar a esas personas que tienen que seguir adelante. Pero hace falta más que un atasco guapití para detener a nuestro macho. Quiere estar con las hembras y es un tío listo. Tiene ya unos años, mira a los dos lados y ve los coches. Por eso nosotros, los voluntarios, tenemos que interrumpir el tráfico, porque el macho tiene el derecho de paso y él lo sabe. Así que cruza la carretera con toda su majestuosidad para reunirse con las hembras. Es aquí donde nos gustaría que esta historia tuviera un final feliz. Pero... bueno, todo parecía ir bien. El macho tenía a sus hembras y dijo, este es mi harén, pero resulta que una hembra decidió cruzar la carretera por su cuenta y bajar al prado. No sabemos muy bien por qué. Debió de ver algo que la atrajo. Desde luego no era otro macho. Y nuestro galán pensó, ¿qué hago? ¿Dejo que se marche? Se fue para allá, luego se detuvo, dio media vuelta, miró a sus otras hembras y seguramente pensó que si cruzaba, lo mismo se le escapaba a alguna otra. Así que al final se dijo, ¡qué demonios! Y fue a por ella. Nos cogió por sorpresa porque quedamos atrapados en medio de su indecisión. No sabíamos qué iba a hacer. Al final, decidió salir tras ella. Volvió a cruzarla. Atravesó la carretera y bajó hacia el prado. Estaba decidido a recuperarla. Arriesga mucho. Nuestro macho podría perder todo el harén por una sola hembra. Se detuvo y soltó un berrido impresionante. Fue como si dijera, por favor, vuelve al grupo al que perteneces. Soy el tío más guapo de los alrededores. Fue extraordinario. Casi como un grito. Realmente hermoso. No pasa ni un minuto. Y nuestra hembra aparece cerca de la carretera. Y por fin salió corriendo hacia él. No quería tener contacto con él, pero sí quería regresar con su grupo. Y a todo esto, los coches tuvieron que seguir esperando. Hasta que ella cruzara, y entonces nuestro macho, muy digno y elegante, como si no pasara nada, cruzó de nuevo la carretera y regresó con su harén. Como si dijera, vale, me alegro de que decidieras volver, pero no tengo ninguna prisa, sé que has vuelto para quedarte. Y regresó como si tuviera todo el tiempo del mundo.
Parque Nacional de Mesa Verde. De un inmemorial rito de las rocosas a los asentamientos de un antiguo pueblo en otro parque nacional, a 640 kilómetros al suroeste. Durante más de 7 siglos, el pueblo ancestral vivió en el territorio que hoy conforma el Parque Nacional de Mesa Verde. Y como testimonio de su ingenioso método de adaptación, quedan estas ruinas, 600 edificios levantados en los acantilados. Era un pueblo en completa conexión con el medio. ¿Por qué? Porque vivían de lo que les daba la tierra. Mejor dicho, de lo que le arrancaban. A diferencia del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, aquí no hay arroyos que fluyan durante todo el año. Pero eso no significa que este parque no tenga agua. Los arroyos subterráneos están para aprovecharlos. Su agua tiene múltiples utilidades. Y no solo para las personas, claro, sino para el hábitat de la región, para todo el ecosistema. Los bosques de enebros, pinos y abetos de Douglas inspiraron a los exploradores españoles que dieron nombre a este paraje, Mesa Verde. Los primeros habitantes del pueblo ancestral llegaron aquí en torno al año 550 de nuestra era, 900 años antes de que Colón descubriera América. Cuando llegaron a Mesa Verde, comenzaron a labrar las tierras y se dieron cuenta de que tenían que quedarse en la zona durante largos periodos de tiempo para cuidar de la labranza. De modo que se asentaron aquí y para ellos, rezar para que lloviera se convirtió en una necesidad. Para que lloviera o nevara, en Mesa Verde no es extraño ver la nieve. La nieve conforma una buena parte del agua necesaria para vivir aquí. Ya seas un granjero de hoy en día o uno de hace 800 años, es la nieve la que proporciona esa humedad extra a la tierra. Esa humedad, con una media de precipitaciones de 450 milímetros anuales, hizo posible que el pueblo ancestral cultivara maíz, judías y calabacín. Y para aprovechar toda el agua, construyeron presas y reservorios. Pero eso no es todo. La lluvia y la nieve del deshielo se cuela por la porosa roca arenisca y acaba formando manantiales. Alrededor del siglo XIII, el pueblo ancestral comenzó a trasladarse de lo alto de las mesetas a las terrazas situadas en el interior de los cañones. De esta forma se protegían de los elementos y de otras tribus rivales. Pero había otra razón. Cerca de muchas de las terrazas o nichos hay manantiales, incluso en la parte posterior. Por ejemplo, la casa del balcón está construida sobre un manantial de caudal muy regular. La casa alargada, la casa de la primavera, son todas construcciones levantadas sobre manantiales. Resulta muy útil tener una fuente de agua cerca de donde vives. Es una forma de tener garantizado el suministro. El acceso al agua, combinado con su éxito como agricultores y granjeros, provocó un aumento de la población, que llevó a un boom en la construcción. La mayoría de las casas construidas en los acantilados del Parque Nacional se levantaron alrededor del siglo XIII. Los ladrillos de arenisca se pegaban usando un mortero hecho con tierra y agua. En su momento de mayor apogeo, la población de los acantilados de Mesa Verde llegó a 5.000 personas.
Quizá la más delicada expresión de la cultura del pueblo ancestral es su cerámica. Combinaban tierra, fuego y agua para crear estas impresionantes obras de arte. La cerámica que encontramos en Mesa Verde es realmente impresionante. La belleza y el tiempo que tardaban en tomar lo que la naturaleza les proporcionaba, más el trabajo y el esfuerzo que se necesitaba para convertir barro en una hermosa pieza de cerámica, hace que respete y aprecie todavía más la inteligencia de nuestros ancestros. Solo por ser capaces de crear obras de arte tan hermosas. A pesar de sus éxitos, la vida en Mesa Verde con frecuencia era muy dura. La esperanza de vida en este paraje, a veces despiadado, era de solo 32 o 35 años. Los periodos de sequía ponían el ecosistema al límite, y también a la población humana. A mediados del siglo XIII, una gran sequía tuvo un efecto devastador en el pueblo ancestral. A finales del siglo, comenzaron a abandonar sus hogares en Mesa Verde para no regresar nunca. Parque Nacional y Reserva de las Grandes Dunas de Arena. A 300 kilómetros al este de Mesa Verde, encontramos una de las grandes paradojas del oeste americano. Dunas de arena como las del Sáhara, cuya mera existencia depende del agua. La clave está en los arroyos. Al este del campo de dunas, en el Parque Nacional de las Grandes Dunas de Arena, se encuentra Médano Creek. Y al otro lado, a 9 kilómetros, Sand Creek. Los arroyos Médano y Sand son como dos brazos que rodean las dunas y mantienen la arena en su sitio. Entre los dos levantan las dunas más altas de Norteamérica. La mayor se alza 230 metros hacia el cielo de Colorado. El Parque Nacional y Reserva de las Grandes Dunas de Arena protege 600 kilómetros cuadrados de uno de los paisajes más hermosos y extraños de Estados Unidos. El campo de dunas es la joya de la corona del parque. Pero su mera existencia depende de las montañas que lo rodean. Estas maravillosas montañas son una parte integral de las Grandes Dunas de Arena. Las cimas de 3.600 y 4.000 metros reciben hasta 1.000 milímetros de precipitaciones al año. Y, sin embargo, en el valle no se superan los 280 milímetros. Las montañas que pertenecen al Parque Nacional y Reserva de las Grandes Dunas de Arena son muy importantes porque el agua procede de sus cumbres. Las montañas del Parque Nacional de las Grandes Dunas ofrecen un marcado y hermoso contraste con el campo de dunas. Todos los años, en primavera, las aguas del Sand y el Médano nacen aquí, en lo alto de las montañas Sangre de Cristo. Si seguimos estos arroyos desde las cimas, a casi 4.000 metros de altura, realizaremos un viaje increíble a través de los diferentes ecosistemas del parque. El agua de los arroyos recién nacidos baja desde las montañas Sangre de Cristo hasta el valle, y allí se adentra en el campo de dunas. En su curso,
Las risas de los niños casi ahogan el sonido del agua. En las dunas, todo recuerda mucho a la playa. A veces el agua incluso forma olas. Esas olas, en un lugar donde nadie esperaría encontrarlas, forman parte de un fenómeno llamado flujo emergente. Esta rareza solo sucede en algunos lugares del planeta. Para que se cree un flujo emergente se tienen que dar varios factores. Uno de ellos es tener agua que se mueva a gran velocidad. La velocidad crea presas de tierra bajo el agua, llamadas antidunas. Y cuando colapsan, liberan una ola de agua que acelera la corriente sobre el suave lecho del río. Creo que las olas añaden un plus a la visita al parque, debido al sonido y al movimiento que producen al romper. La diversión es algo muy importante en esta playa de Colorado, pero el flujo emergente desempeña una función aún más crucial. Sin su acción, el viento se llevaría la arena de las dunas. Estos dos arroyos son como dos grandes cintas transportadoras que reciclan parte de la arena del campo de dunas. En el extremo sur del parque, estas cintas transportadoras desaparecen en la arena. Los cursos, cortos pero espectaculares, de los arroyos San y Médano terminan en enormes depósitos de arena que han llevado de un extremo del campo de dunas al otro. Y el viento transporta la arena de nuevo arriba hacia las montañas. Tenemos el Médano y el Sand, que fluyen alrededor del perímetro del campo de dunas. Así que no solo es el viento el que transporta arena, estos dos arroyos también lo hacen y en sentido contrario. Esta acción de reciclaje del agua y el viento contribuye a crear las dunas más altas de Norteamérica. Las partículas de arena en suspensión quedan atrapadas en las montañas Sangre de Cristo y con el tiempo acaban regresando al campo de dunas gracias al Médano y al Sand. El papel que desempeñan los arroyos en la creación y el mantenimiento del campo de dunas no se acaba aquí. El capítulo final de la historia del agua y las grandes dunas es quizá el más sorprendente de todos. Si las grandes dunas parecen un desierto ideal, este sería su oasis. Lagos, playas y humedales salpican la parte sur del Parque Nacional. El agua que vemos aquí procede de uno de los acuíferos más grandes del oeste americano. Bajo las dunas hay reservorios subterráneos que acumulan agua del deshielo, la lluvia y los arroyos. Los lagos y humedales bullen con la actividad de aves más propias de zonas costeras que de un desierto de montaña. En el Parque Nacional y Reserva de las Grandes Dunas de Arena se pueden ver paisajes muy diversos, pero intrínsecamente relacionados y dependientes unos de otros. Todos unidos por el más preciado de los recursos naturales. El agua nace en lo alto de las montañas. El viento trae la arena. El agua transporta la arena. Todo forma parte de un increíble sistema que, afortunadamente, estamos aquí para proteger. Monumento Nacional de Colorado. En
Es una tierra donde la precipitación media anual no supera los 280 milímetros. Es como una lucha. El paisaje está en lucha constante. La vegetación también. En esta tierra semidesértica del oeste de Colorado, las temperaturas en verano con frecuencia superan los 37 grados centígrados. Al igual que Mesa Verde, aquí no hay ríos. En el Monumento Nacional de Colorado, el agua escasea durante todo el año. Si quieren sobrevivir en este árido clima, las plantas y los animales no tienen más remedio que adaptarse. Estamos en el extremo norte de una gran meseta que se extiende por cuatro estados: Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona. La vegetación típica de la meseta suele ser bosques de enebros y pinos. El pino piñonero es un icono del suroeste americano. Este árbol de hoja perenne necesita poca agua y crece en las zonas altas del Monumento Nacional de Colorado. Pero si hay un árbol que simbolice mejor la supervivencia en este difícil hábitat, ese es el enebro. Los enebros son árboles peculiares. Crecen retorciéndose. Su corteza se vuelve de un bonito gris plateado. A veces, algunas partes del árbol mueren y se convierten en parte del esqueleto, mientras que el resto continúa vivo durante cientos o miles de años. Tienen mucho carácter. Lo que parecen arándanos son en realidad las semillas del enebro. En otoño, las semillas se deslizan hasta las grietas de las rocas y, contra todo pronóstico, germinan. Sorprendente también es el equivalente animal de los enebros. Alrededor de 40 ejemplares de borrego cimarrón viven en el Monumento Nacional de Colorado. Estos habitantes del desierto son ligeramente más pequeños que sus primos de las montañas rocosas. A pesar del abrasador calor del verano, estos animales pueden pasar hasta 6 días sin beber. La mayor parte del agua que necesitan la obtienen a través de una mezcla de arbustos, cactus y otras plantas del desierto. Sí, es bastante frecuente verlos junto a la carretera, pastando, rumiando, cuidando de sus crías. Este es su hogar. Su presencia en el Monumento Nacional de Colorado es un fenómeno relativamente reciente. Durante la expansión hacia el oeste, los borregos fueron diezmados por las enfermedades y por los cazadores que buscaban hacerse con su impresionante cornamenta, que puede llegar a pesar hasta 13 kilos. En 1979, se volvieron a introducir en su hábitat. El otro animal símbolo del Monumento Nacional de Colorado es el lagarto de collar. Tiene un aspecto casi cómico, la verdad. Pero es uno de los pocos lagartos que defiende su territorio. No sale corriendo, no huye. Como el borrego cimarrón, el lagarto de collar también puede aguantar mucho tiempo sin beber. Las adaptaciones de las plantas y los animales son aún más asombrosas si se tiene en cuenta lo extremo de las temperaturas. Con una altitud media de 1.520 metros, no es extraño encontrar nieve en este paraje. De hecho, la mayor parte de las precipitaciones son en forma de nieve. La belleza de una nevada reciente es impresionante. Se ven los monolitos con su cima blanca. Pero lo que más me impresiona siempre es el silencio. Apenas se oye nada.
Los callados tonos del suave manto blanco revelan el contorno de las rocas. Casi todo aquí, incluyendo los monolitos, ha sido modelado. Modelado por el hielo y el deshielo. Cuando sube la temperatura en invierno, la nieve se derrite y el agua se cuela por la arenisca. Por la noche, cuando las temperaturas de nuevo caen a bajo cero, el agua se vuelve a congelar. Como todos sabemos, el agua congelada ocupa más espacio que líquida. Así que cuando se congela, rompe las rocas y acelera el proceso de erosión. Durante la mayor parte del año, en el Monumento Nacional de Colorado, las cuencas de los arroyos están secas. Pero durante unas gloriosas semanas, el agua anuncia la llegada de la primavera. Los cementos que mantienen la arena unida se disuelven. Y entonces la gravedad, el viento y el agua retiran todo ese material de las grietas. Las grietas se hacen más grandes y con el paso del tiempo se convierten en cañones. Aunque su superficie es solo la de París, el Monumento Nacional de Colorado contiene 9 cañones. Todos creados por el poder de erosión del agua. Si nos adentramos en primavera por el cañón sin paso, nos toparemos no con una, sino con 2 cataratas. En esta época del año, el agua se convierte en el agente de erosión más poderoso. Después de una tormenta, uno puede ver cómo se transforma el paisaje. Surge la vegetación allí donde el agua se ha colado por las rocas. Y las cuencas secas vuelven a bajar con gran caudal por los cañones del monumento. Y entre las grietas y las rocas aparecen las verdaderas joyas de este desierto pintado. Todas las primaveras, el Monumento Nacional de Colorado se tiñe de colores. Escarlata, dorado, blanco y morado. En contraste con el rojo de la roca y el azul cobalto del cielo. Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison. Comienza humildemente. Un arroyo de agua cristalina, nacido en los picos a 3.500 o 4.000 metros de altura en las montañas Elk de Colorado. Cerca de la ciudad de Gunnison, gira al oeste, en una trayectoria de colisión con algunas de las rocas más duras del planeta. El río Gunnison fluye a lo largo de 265 kilómetros a través del oeste de Colorado. Y casi un tercio de ese recorrido lo hace a través del Cañón Negro. Este lugar se llama Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison. Todo el mundo ha oído hablar del Cañón Negro, pero a veces se les olvida la parte final, del Gunnison. Y lo cierto es que sin el río no habría Cañón Negro. Lo que realmente me asombra cuando me asomo al cañón es que ese río ha ido abriéndose camino a través de la roca desde hace relativamente poco. Y mirándolo así, nadie diría que allí abajo estuviera ocurriendo algo interesante. Y sin embargo, así es. Para apreciar el poder del río Gunnison, hay que descender 600 metros a las mismas entrañas del Cañón Negro. No es fácil encontrar un río que haya causado esta erosión en tan poco tiempo, al menos no en Estados Unidos.
Este es uno de los ríos más potentes del oeste de Estados Unidos. El río desciende casi 150 metros en 3 kilómetros. Baja por el cañón a toda velocidad y pasa por varias cascadas. El río no tiene más opción que transcurrir por esta roca tremendamente dura y antigua. Esa roca tan dura y antigua es roca precámbrica, formada hace casi 2.000 millones de años. Al igual que los glaciares modelaron las montañas rocosas, el Gunnison ha esculpido el cañón. El río Gunnison es el principal causante de la erosión en este cañón. Es roca contra roca. Los cantos rodados que bajan con la corriente golpean el lecho del río, haciéndolo cada vez más profundo. La fuerza de esos golpes, más que verse, se escucha y se siente aquí. Es un lugar conocido como The Narrows o Estrechos. Aquí es donde las paredes del desfiladero descienden verticalmente hasta el río y solo 12 metros separan ambas orillas. Solo se percibe las paredes del acantilado y el sonido del agua. El Gunnison ha tardado 2 millones de años en crear este cañón. Y el trabajo del río aún no ha terminado. Todos los años, el Gunnison sigue ahondando su lecho, el equivalente al grosor de un cabello humano. Para mí, el cañón negro del Gunnison es un testimonio del poder del río y del tiempo necesario para crear un paisaje como el que vemos. Otra de las razones por las que está considerado un tesoro nacional es por su carácter salvaje. Todo lo que está más allá del borde está designado como zona virgen. El interior del cañón, la zona virgen más allá del borde, es donde crecen el abeto de Douglas y el pino ponderosa, en precario equilibrio sobre las estrechas cornisas. Es donde el mirlo acuático americano, la única ave cantora y acuática de Norteamérica, espera pacientemente su próxima comida. Es donde la ardilla listada de Colorado se adormece al sol. Y donde los cuervos, a veces, se apoderan del paisaje. El interior del cañón es donde los humanos pueden disfrutar de una soledad difícil de encontrar en nuestro mundo moderno. La mayoría de la gente ve el cañón negro desde afuera y desde arriba. No son muchos los que se atreven a entrar. El cañón negro del Gunnison es precioso. Está el desfiladero, los colores, los árboles, el agua y, por supuesto, los peces. La sublime experiencia de los visitantes está muy lejos de las odiseas que otros vivieron aquí. El río toma su nombre del capitán John Gunnison, quien en 1853 se topó con el cañón mientras exploraba la región en busca de rutas para el ferrocarril del Pacífico. Por aquel entonces, al capitán le pareció que aquel paraje era demasiado abrupto para que pasara por allí el ferrocarril. 30 años después, en el verano de 1883, llegó otra expedición. Está a cargo del ferrocarril Denver-Río Grande. Intentaron atravesar el cañón, pero fracasaron. Los supervivientes concluyeron que sería un suicidio económico para la empresa llevar el ferrocarril más allá. Aquellas palabras, sin embargo, no desanimaron a un equipo de 5 exploradores que en 1900 descendieron al Cañón Negro. ¿Su objetivo? Encontrar un lugar donde excavar un túnel que canalizara las aguas del Gunnison hacia las tierras desérticas situadas junto al cañón.
El río Gunnison es bastante largo y desemboca en el sistema del río Colorado. Lleva mucha agua y los granjeros y rancheros del valle lo veían como una posible fuente de abastecimiento. La expedición, organizada por John Pelton, incluía equipamiento para el estudio topográfico, provisiones de comida para un mes y dos botes de madera. Uno de los voluntarios, Will Torrens, lo llamó la gran aventura. Otros pensaron que era un suicidio. Una vez dentro del cañón, se dieron cuenta enseguida de que las paredes verticales del acantilado eran casi incompatibles con los botes. Y lo que es aún más importante, había zonas del río que no eran navegables. No pudieron seguir. Después de tres terribles semanas, Pelton, Torrens y los demás voluntarios se encontraban al borde del colapso. Seguir con la expedición habría significado su muerte. Esta vez, escribió Torrens, el cañón negro gana. Torrens juró regresar y volver a intentarlo. Al año siguiente, tendría su oportunidad.